Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien. ¿Ya listos bien, bien. para la sesión final? Sí. Es... Ok, vamos a, a iniciar entonces. Eh... Bueno, vamos a continuar con lo que es eh, la clase. Eh, vamos a ver lo que es la segunda parte de los gráficos. Y pues vamos a tener que ver la parte de también de la evaluación, que es completar el laboratorio de esta semana más el final, ¿verdad? Vamos a dejar un poquito de tiempo para eso. Ayer avanzamos con lo que son los gráficos. Bueno, veamos. Eh, chequeando esto. En, en lo que es la, la plataforma, pues eh, es, es el último punto que indica acá que el objetivo 4.7 que se llama gráfica básicas parte 2, ¿verdad? Bueno, básicamente acá lo que se va a mostrar es um, darle formatos a los gráficos cambiar algunos elementos eh, y algunas pequeñas configuraciones ¿verdad? que nos ayudarían para eh, que se vean mejor y otras situaciones que ameriten en el momento bueno, mira, para comenzar eh, en el tema de modificar gráficos está pues en el manual serían las últimas páginas gráfica 2 sería desde la 95 en adelante para modificar eh, un gráfico primero lo que podemos modificar es el tipo de gráfico ¿verdad? si ahí hicimos uno podemos cambiarlo eso es lo primero eh, teniendo en cuenta los datos que tenemos ¿verdad? segundo digamos que podemos agregarle título o cambiárselo al gráfico luego podemos cambiar eh, diferentes elementos que son eh, las leyendas algunos colores ¿verdad? algunos colores, o quizás quitarlo. Cuando digo eh, leyenda, sería donde dice estos productos, ¿verdad? Para que tenga más espacio el gráfico. Luego, podríamos darle formato a ciertas situaciones, digamos que lo queremos en negrito, más grande, más pequeño, etc. Y ocupar en alguna barra, pues, estos elementos, mira, rellenos. Y a alguna gente le gusta que, que sobresalga alguna barra pues eh, eh, digamos esa es la que se sobre la que digamos que llamaría más la atención entonces veamos esto vamos a trabajar con uno de los gráficos que eh, habíamos hecho por ejemplo verdad eh, acá vamos a tener la pestaña de eh, Puede trabajar quizás con este, miren, el que dice ejercicio 2, donde están los vendedores. Recordemos, ¿verdad?, que eh, este es una tabla. Se me activa lo que es arriba de la tabla. La ventaja de esto es porque si yo agrego más datos, automáticamente van a salir. Digamos, este, aquí van a salir algunas cosillas así, mira, por ejemplo, si te das cuenta, acá tengo yo en el cuadro de ventas, me voy a llevar esta imagen, control C. Puedes trabajar con, déjame ver el de ventas, con este. Y acá voy a pegar esto, mira, este es un elemento. ¿verdad? Acá lo que te estoy mencionando es de que hay diferentes maneras para uh, hacer un gráfico, ¿verdad? Entonces acá hay una manera, mira. Esta manera eh, lo que indica es esto, de que si yo quiero un gráfico de, de vendedores hasta marzo, o sea, no dejo total. Entonces lo marco y aprieto al apretadito y la tecla F1. Al apretar al F1, el gráfico eh, te sale en modo de abreviado, modo de teclado, ¿verdad? Y pues ese es el gráfico que más se asemeja a esto, ¿verdad? De acá es donde na nace la situación de modificar, por ejemplo, este gráfico lo borramos, ¿verdad? Si yo marco toda la data, bueno... Si voy a hacer el gráfico de todo, no, no necesito marcar todo, ¿verdad? Porque obviamente al apretar al F1, él lo va a tomar. ¿Ya? Pero tomo total, mira, total es el amarillo. Entonces, eh, si te das cuenta, este está marcado todo, ¿verdad? Pero si no querés que toque eh, la columna total, entonces marcamos esto y apretamos al F1. Vaya. Y nos sale el mete total. Ahora, con esto vamos a trabajar. Tenemos este grafiquito y este gráfico es el que vamos a, to a tocarlo. ¿verdad? Ok, primero al darle clic te aparecen arriba las dos herramientas. ¿verdad? Las dos herramientas de gráfico. ¿verdad? Uh, entonces puedes tomar la parte de diseño de gráfico, es en la que te permite cambiar el estilo te permite cambiar esto, mira, si querés cambiar el gráfico y le que por otro, te venís acá a tipo, ¿verdad? Y lo cambias, mira, un ejemplo, ¿verdad? ¿Eh? Y tomamos otro, ¿verdad? Ok. Si querés cambiar, invertir el gráfico, lo que está en columnas y en filas, le das clic acá, mira, fíjate bien. Primero estaban meses y luego los nombres. Los nombres son los, la, las barras. Y si le das clic cambiar de fila a columna, mira que están los nombres y los meses. Ok, eso es uno, ¿verdad? Invertirlo, ¿verdad? Eh, a veces eh, no es necesario hacer otro, sino que esto lo tocas. Es ok. Ahora, si estos colores te parecen bien o oh, tomas este, este es un diseño, ¿verdad? Eh, vas a elegir el diseño y lo primero es ponerle título, le das clic acá en título y le puedes poner ventas 2023, okay este título <laughs> lo puedes modificar al darle clic aquí, mira le das clic sobre eh, los cuadritos del de borde y venís y lo puedes modificar acá con negrito y todo o sea, es un poco más fácil eso, pero también puedes modificarlo acá, ¿verdad? en la brocha en la brocha y eh, yo en lo eh, por lo general eh, hay unas cosas que las hago desde los botones de, de los menús, mira, hacerle más grande la, la, la letra. Acá el título quizás vale la pena dejarlo un poco grande porque el gráfico no está tan cargado, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si el gráfico fuera bastante cargado realmente pondría un poco título, pues, ok. Eh, al darle clic al gráfico, te salen estos tres botones. El primer botón es para agregar elementos al gráfico. Y los elementos que te salen aquí van a cambiar dependiendo el tipo de gráfico que tengas. En algunos vas a tener más elementos y en otros no. Es lo mismo que vengas a diseño de gráfico y le des aquí agregar elementos. ¿verdad? Y mira. O sea, como te digo, acá eh, dice título. El título vas a ver eh, del eje, ¿verdad? El título del gráfico. Vas a ver a dónde se lo pones. Ahí te da unos ejemplos. Mira, sin título, con título, etcétera. Bueno, vale. eh, lo vamos a dejar así. Etiquetas son las diferentes etiquetas. Mira, ¿qué es una etiqueta? Una etiqueta es que cada grupo de datos, cada grupo de datos, mira, tiene sus valores. Por ejemplo, ¿cuánto ha vendido Juan en enero? Ahí te sale. Mira, ¿cuánto ha vendido... Tanto allá y ahí, ahí te sale. Ahora, lo que vamos a hacer es que la data la voy a presentar sin decimales para borrar espacio. ¿verdad? Entonces, es lo que te decía. Si el gráfico le estás cargando más, el espacio pues vale oro acá. ¿verdad? Mira. Elementos. Vamos por las etiquetas. En las etiquetas, eh, ninguna etiqueta. Eh, etiqueta al centro. Etiqueta al externa inferior etcétera pero realmente eh, eso va a depender mira etiqueta externa ok le damos clic mira las etiquetas externas están puestas si le das clic a una si le das clic a una serie se te cambia el tamaño por ejemplo si le doy clic a, a la azul le puedo cambiar tamaño etcétera y mira en algunos casos se puedes elegir todos los elementos y en algunos vas a ir uno por uno. Este gráfico realmente está todavía un poco grande para ponerle eh, todas las etiquetas, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, uh, es, aparentemente vemos las etiquetas un poco pequeñas. Pero realmente es porque tamaño C están pequeñas todavía. Y aquí ponemos las etiquetas. Mira. Ahora, si las etiquetas no las querés, pues eh, las puedes quitar. Dímelo. ¿Verdad? Más eh, etiquetas. Clic, las quitas, clic, las pones. Ahora, al volverlas a poner, ya sabes, ¿verdad? Vuelven a su tamaño normal. Tenés que volver a configurar las etiquetas, etcétera, etcétera. Eh, vaya. Ok. En las etiquetas. A bajar esto, puedes entrar donde dice más opciones. En más opciones es para configurar también, ¿verdad? Mira, si quieres mostrar guías, esto que dice mostrar guías es cuando alejas, la, alejas las etiquetas. sale a raya, Y esa raya, mostrar guías. ¿Ya? Y si le quitas las guías, es esto, ¿verdad? Entonces, a veces, si uno mueve, por ejemplo, acá, uno mueve la etiqueta, ¿ve? Pero tenés que dejarle la guía para eso. ¿verdad? Entonces, eh, con esto vas a trabajar. O sea, si, se, si se las quitas, bueno, ¿verdad? Eh, siguiente situación. X acá, ¿verdad? Siguiente situación. Ok. Podemos poner la tabla de datos, mira, pero este gráfico está muy cargado para poner la tabla, pero podría ser, si pones la tabla acá, ya no necesitas la tabla, mostrar la tabla que está allá, aquí va. Pero uh, también la tabla, pues ahí tienes, tiene sus opciones, ¿verdad? Ok, esa es una. La otra es que puedes poner esta barra de error. En algunos gráficos uno menciona un porcentaje de error y un, un, una parte de error y ahí, ahí la coloca. Las cuadrículas, mira, son las rayas que están atrás del gráfico, ¿ok? A veces es necesario ponerlas, entonces esas van así, mira, las rayas principales que están atrás son las que están marcadas, las rayas verticales son eh, para, aquí vamos a formar una especie de cuadrado, ¿verdad? una malla, mira. Entonces, a veces sí, no te niego que estas dependiendo del tipo de gráfico, más que todo en los de dispersiones y en los lineales, si sí se ocupan. Pero por lo general, casi solo se dejan estas. Esas, mira, las que están así, para que te establezca más o menos los límites. Por ejemplo, 3.000 dólares, esta es la serie de valores, ¿verdad? Que te va dando los rangos desde cero en adelante y van creciendo siempre un poquito arriba del de valor Máximo y el mínimo, ¿verdad? el Mínimo sería cero, eje cero del plano cartesiano y el máximo sería eh, un poquito arriba. Redondeando, aquí va de 500 en 500. ¿eh? Las series estas pueden variar. Entonces, la siguiente serie de 2.733 sería el siguiente valor, 3.000. Si tuviera uno de 3.000, sería 3.500, etc. Entonces, por lo general se dejan. Si no, igual, se las puedes quitar y tenés un gráfico un poco más limpio pero sí tenés que ponerle la etiqueta. Esta, ¿verdad? Esta leyendita, ¿verdad? Porque si no se las pones, el problema va a ser este. ¿verdad? Esas se llaman etiquetas, mira, Si no le pones las etiquetas, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, no se mira a dónde se acerca. Pues aquí, a, a buen ojo, estoy viendo yo que casi se acerca a terminar, Entonces, es eh, bueno ponérselas. Pa. Segunda situación, bueno, si sería la siguiente situación, sería de poner una línea de tendencia. Vaya, estas líneas de tendencia son así como para tener eh, un de, una medida de enero. Voy a tomar de enero el primer dato hasta enero el segundo, del último dato. En este caso te va a dar una tendencia midiendo enero, mira, pero um, la tendencia no está tan marcada porque hay fluctuación baja. Muchas bajan. Entonces esa línea de tendencia es para un gráfico específico donde va a, estar, a establecer alguna situación e incluso puede llegar a hacer una proyección con lo que es el, el eh, acabe. Acá hay un método para sacar como pronósticos. Voy a proyectar marzo. Entonces, esto es eh, dependiendo, ¿verdad? Más adelante eh, hay unas funciones de Excel que se enseñan a hacer proyecciones lineales. Por ejemplo, yo voy a hacer ventas, yo puedo hacer, ya tengo tres meses, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, yo puedo proyectar el siguiente trimestre a través de, de este gráfico, me va a dar una fórmula y yo le digo que me haga una extrapolación, ¿verdad? Lineal y él me va a dar una fórmula. En teoría, un poco acertada, ¿verdad? Pero esas son solo proyecciones. Bueno, con el gráfico entonces podemos agregar más elementos. Primero puedo desaparecer el eje. Acá eh, ya sabes, ¿verdad? Que puedes poner ambos ejes para que se vean. Um, en algunos gráficos financieros se ocupa un tercer eje y ahí es donde se hacen comparaciones, pero eso es para pronósticos. Los gráficos normales se dejan hasta acá. Ok, el título ya sabes, si lo quitamos, desaparece, mira. Los títulos, ¿ves? Título del eje, pues, o sea, digamos acá donde dice expresado en valores de mil tanto y abajo donde podría decir vendedores, mira, título de eje, ¿verdad? Aquí, ¿ves? Aquí donde dice título de eje le puedo poner vendedores, sucursales o lo que caiga, ¿verdad? Y arriba le puedo poner expresado en valores tanto. Ahora, si yo no quiero ver eso, entonces por lo general quitas título del eje y tenés un espacio más. Ahora, título de gráfico, si lo quito, voy a, a quitar ventas 2023 y lo tendría que volver a poner. Barra de datos, que ya dijimos, ¿verdad? Y acá están las opciones con clave o sin clave, mira. Con clave es eh, que tiene los colores. Aquí, azul para enero, eh, naranja para febrero, marzo para acá. Ok, y sin clave es esto, pero realmente yo he ocupado un par de veces esto cuando los datos son poquitos o he tenido bastante espacio de proyección y el gráfico lo he estirado, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que vengas y trabajes acá de este lado. Mira leyendas, ¿eh? Leyendas y es eso, mira. Leyendas es que te aparecen acá que interpretes. Por ejemplo, alguien te dice ¿y la barra gris qué es. Ah, es marzo y la barra naranja ah es febrero. Ok, porque si le das clic a la leyenda la puedes mover también, ¿verdad? La puedes estirar y también si le das clic y la borras Está bien, pero eh, acá, ¿qué, ¿qué es qué? Juan, eh, lo azul, ¿qué es? Entonces sí es interesante poner la leyenda. La leyenda la puedes poner en todos esos lados. Mira, derecha, izquierda, arriba, abajo y inferior, ¿verdad? Por lo general, eh, quizás en este caso a mí me convendría abajo, por el espacio. Si le das clic al gráfico... En alguna parte cerca de donde están los, las columnas, te van a salir los nodos de tamaño. Estos nodos te pueden servir para aumentar eh, la propia gráfica, ¿verdad? ¿verdad? La propia gráfica. Entonces, en algunas ocasiones, sí es bien importante esto. Ahora, si le das clic a los números del eje Y, los puedes hacer pequeños, negritos, ¿ya? Mira. Y cambiarle de color, ¿verdad? En este caso no lo voy a dejar rojo. Y abajo donde están los nombres, le das clic, también lo puedes hacer más grande o más pequeño. En aras del tamaño, ¿verdad? Si lo haces pequeño, valdría la pena que sea negrito para que se vea. Entonces, si te das cuenta, ya me quedó un poco más despacio de y yo lo hago grande. Ok. <laughs> si selecciono las barras, una, si selecciono la gris, he seleccionado lo gris en todo. Si selecciono lo naranja, lo naranja en todo. Por ejemplo, yo lo gris no quiero que sea gris. Le doy clic y al darle dos clics va a salir este eh, elemento. Este es para formatear, para darle color, ¿verdad? Vaya, acá, si le quieres dar color, es el bote, este. Y eh, relleno, ¿verdad? Voy tras un relleno. Esto va a tener también contorno y relleno, pero voy tras el relleno. Y el relleno, digamos que ese gris no me parece. Y lo voy a dejar. Como, como este verde, digamos. ¿Verdad? ¿verdad? Clic acá y eh, eh, algo verde. Ahí se van las tres. Entonces, eh, esa es una, si la querés eh, de colores diferentes, ¿verdad? Le das clic a una de ellos y acá en esto, eh, elegir la herramienta esta, ¿verdad? Vale, ahora, ¿qué pasa si yo le doy clic al gráfico? Me voy arriba. Y arriba elijo un, esto, mira, cambiar colores. Okay, eh, digamos que esto es un estilo de colores, ¿verdad? En el que, si te das cuenta, cada vez que yo me muevo, el gráfico se va en esa combinación de colores. Ahí está el nombre, ¿verdad? Y si bajo, ahí está otra combinación de colores un poco más fuerte, y aquí está otra. ¿verdad? Entonces, eso es lo que te colorea son las barras, ¿verdad? Etcétera. Pero, por ejemplo, si querés, le puedes pintar los colores, o sea, elegir las barras y darles color, pero a veces no es muy así necesario. Tal vez, a veces, una, una que está muy fuerte, tal vez la, la elegís, por ejemplo, la, la naranja, y la naranja eh, te venís al relleno. Y tal vez la pone más clara. Esto. No sé, ¿verdad? Diría yo. O. Subamos un nivel más acá. Sí, mira. Entonces, eh, la parte de arriba, en diseño, como te digo, la combinación de colores es más fácil esto. En tono, tono suave, mira. Ok. Siempre el gráfico seleccionado, ¿verdad? Donde dice diseño rápido, es esto. Mira. Son diseños preelaborados plantilla, pues, que te pueden servir. Sin embargo, si lo estás personalizando, ya no tomes uno de ellos, ¿verdad? Ahora, el pincel, el pincel lo que hace es que te enseña la paleta de estilos, Estos, Estos mismos estilos están acá. Acá, mira. Y los colores que están aquí son los mismos que estaban acá arriba. Entonces, si te das cuenta, dos cosas, eh, estos botones son un extracto de las herramientas de arriba, de diseño. ¿verdad? Ahora, eh, este, esta situación, mira, este embudo, este embudo es un filtro. <coughs> Vaya, si alguien te dice, eh, mire, yo quisiera ver solo enero. Bueno, mira. La serie de Enero, febrero y marzo son los meses, ¿verdad? Y eh, enero, pues si quieres ver, eh, desactiva donde dice seleccionar todos, quita el cheque y solo tomas enero y le das a aplicar y el gráfico va a cambiar. Ok, mira, cada serie tiene todas estas categorías. O sea, es así, mira, un mes para todos los vendedores, si lo quieres ver así, ¿verdad? ¿Y qué me va, qué me va a hacer? Es enero. Y lo tienen todos los vendedores. Febrero y todos los vendedores. Marzo y todos los vendedores. O si lo quieres interpretar así, todas las categorías que son los vendedores están en cada mes. Como, como carras, ¿verdad? Ahora, ya filtré enero y tengo todos los vendedores. Pero si quisieras excluir o solo poner, digamos, a Charlie y Luis y Lisa. Y aplicar y ahí tiene dos. Mira, entonces, ¿qué quiere decir? Que el, el gráfico tiene filtros y no desactivas nada de la tabla que alimenta el gráfico. Antes, en los Excel viejos, tenías que venir y recomponer la tabla para ir ocultando cosas. Te le pusieron un filtro. Mira, entonces, esto es bien importante porque puedes tener todos los meses de Charlie y Zoila. Entonces, te van a salir dos barras. Mira, ok, aquí tengo. Todas las series, pero solo para dos categorías. Y las categorías son los vendedores, o sea, Charlie y Soila. Por eso es importante acá, mira. Acá, vaya, acá hay una situación. Si te das cuenta, enero el color se parece un poco a, a la otra serie, ¿verdad? Entonces ahí digamos que a marzo. Digamos que ahí sí tendríamos que cambiarle color a ese porque realmente, bueno como está en, en tono de azul es verdad, o sea, si sí, yo logro ver la diferencia, pero podría ser que alguien no, entonces acá tendría que sacar la herramienta dos veces, pero solo tienes seleccionado a Lisa, ya saqué el, el menú emergente este, clic, afuera mira, y dejo este menú aquí, el formato de forma hoy le doy clic otra vez a la categoría que quiero cambiar y me selecciona ambas categorías, ya entonces, al seleccionarte ambas categorías, venís y cambias el bote, en el bote el color, ¿verdad? Y acá le pones, no sé, este. Vale, ok. Pero, ¿qué pasa? Tenías el embudo, ¿verdad? Entonces, si tenías el embudo, quizá, mira, estos botones, dependiendo del tamaño, pueden aparecer a la izquierda o a la derecha. Si tenías el embudo y lo querés retornar, venís y haces esto, pero cambiaste un color, ¿verdad? Este, ese color que cambiaste aparece acá. Entonces, aquí que tener mucho cuidado. En sí, el Excel, cuando le decís tono de grises, este, te va a poner en negro, o sea, gris oscuro, etcétera, 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 hasta el gris más pálido, ¿verdad? Entonces, eh, si le comenzás a cambiar colores, volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Virá? Volvemos a lo mismo, que él te lo va a reformatear, lo que hayas cambiado. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hasta dónde vamos? No, todo bien. Vaya, esto realmente no es complicado. Vaya, hoy vamos a hacer esto. Mira, esto lo vamos a borrar. Ok. Eh, vamos a hacer un gráfico de, de cero, pero en blanco. Ok. Venís y le vas a dar insertar. Estoy acá en algún lugar. Insertar gráfico. ¿Y por qué no? Agarremos el primero. Ok. Este, mira, el de barra. Pero acá, acá no, no marqué nada. Entonces, si querés la, quieres saber, o sea, realmente ya el Excel te lo, te lo, te lo hace y después solo cambia. Ya a cero desde cero no tiene así tanta, tanta, digamos, eh, elocuencia, ¿verdad? Pero es eh, bueno saber. Vaya, mira, seleccionar datos. O sea, en seleccionar datos, venís y lo vas a marcar. Ok, sí, lo vas a marcar y agarras esto, ¿verdad? Hasta, y ahí está ya el gráfico, mira. Entonces, ojo, ojo. Mira, en el gráfico te aparecen así, mira. De lado izquierdo, los, lo que está arriba, son qué? Los meses, esas se llamaban series. Entonces, a la serie enero le tocan todos los vendedores, esas se llaman categorías. A la serie febrero, como son homogéneas, iguales, ¿verdad? Le tocan todos los vendedores. Y a la serie Marzo le tocan todos los vendedores. Ahora, si invertimos esto y cambiamos, es así. A la serie Juan le tocan dos, tres categorías que son los meses. Es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si venís y te comienzan a quitar categorías? Y te dejaron esto en blanco. Y te dicen hágalo a mano, gráfico manual, digamos. Va y venís y agregás una categoría. ¿Qué categoría vas a agregar? Enero. ¿verdad? Agregas enero. Ok, y los datos que le tocan a enero, eso lo borrás. Son estos. ¿Verdad? Y si te das cuenta, ahí están naciendo ya las categorías. Entonces estoy haciendo mes y sus cinco datos. cinco. Ok, ya hice la primera, como lo estoy haciendo a mano, ¿verdad? O sea, paso por paso agrego otra categoría. Voy a agregar febrero. Clic abajo donde dice los valores y borro eso, ¿verdad? Y los valores son los valores de febrero. Y ahí está la otra. Esta se carga de poner el color. Hoy, mira, categoría enero y tiene sus cinco. Serie enero, perdón, y cinco categorías. Serie febrero y cinco categorías. Ok. Puede agregar serie marzo y sus cinco categorías. Bueno, porque son cinco, ¿verdad? Vaya, cinco. Y enter. Entonces ahí tengo series, enero, febrero, marzo y categorías, 1, 2, 3, 4, 5. Va, y lo dejo así, mira. De aquí ya sabes que tenés que ponerle título, etcétera, vaya, mira. Título, título del gráfico. Ok, ahí dice ventas. Le das clic y lo borras. Ventas, ok. Vaya, si querés, le pones leyendas. Si querés. Y si no, le, le pones Bien. etiqueta. Vaya, la leyenda en el fondo mejor la tendríamos que poner abajo para que tenga más, más espacio el gráfico inferior. Vaya, mira. Bueno. Ok, ¿y qué le falta a este gráfico? Bueno, a este gráfico. Eh, si te das cuenta, ¿qué le falta? Observalo, ¿qué le falta? El gráfico. ¿Qué eh, información debería de colocársele y no la he puesto? Como lo estoy haciendo en mano, ¿verdad? Observalo. Si te digo yo, eh, ¿dónde está Lisa? ¿Dónde está Lisa? ¿Le no, faltan los nombres? Ajá, le faltan los nombres. ¿Verdad? Recordad que las serie son los meses. Crecen porque le has metido datos, ¿verdad? Pero le faltan el nombre de las categorías. El nombre de las categorías, o sea, sabemos que estas son las categorías, pero los valores hacen que crezca la barra, ¿verdad? Entonces, lo que le falta es el nombre de la categoría abajo. Uno, ya sabes quién es Juan. Dos, ya sabes quién es Carlos, ¿verdad? Pero eso lo tiene que, lo tiene que hacer el Excel. Entonces, venís y entras a. a seleccionar datos. Entras a seleccionar datos, ¿verdad? Y venís y, ojo, aquí está, mira, esto funciona así, mira. Enero, febrero y marzo tienen los mismos vendedores, entonces yo solo voy a definir para una serie sus cinco categorías. Entonces venís y las categorías las vas a editar. Editar es ponerles el nombre. Entonces, como es un rango, es estas, son estas, mira, las marcas. Y ahí están, mira. Esto te lo hace el Excel automáticamente, ¿verdad? Pero como nosotros ahora pusimos lo que es eh, manual, ¿ya? Entonces, en febrero y en marzo son las mismas categorías, son los mismos vendedores. Si le damos a aceptar, ya está hecho. Vaya, entonces, como te digo, algunas pocas veces vas a hacerlo manual, por lo general, y el Excel te lo va a rellenar, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que con gráficos ahorita andamos bien, pero va a salir allí algún trabajo más adelante en el que el gráfico va a estar un poco así complicadillo y lo vas a tener que hacer a mano. Le vas a tener que definir cuál es la categoría, o a lo mejor no van a estar acá, ¿verdad? Pero esas son situaciones bien, bien, bien. Se van más adelante. ¿Qué quiere decir? Que los gráficos es así, primer nivel, segundo nivel, un ejemplo, ¿verdad? ¿Entendimos cómo hacerlo manualmente? ¿O hacemos otra recapitulación rapidito? ¿Tenemos otro ejemplo? Sí, sí, sí sería bueno. Vale, un... okay. vale. Voy a borrar. Lo más fácil es venirse. Eh, mira, yo le voy a borrar el campo total de una vez para evitarnos problemas, ¿verdad? estoy encima del gráfico al F1 y ya me lo hizo, mira, le puso ¿qué le puso? mira, le puso Juan, Carlos, Liz y todo lo demás eso se llaman categorías ¿ya? categorías y lo que hace que crezcan arriba son los valores ¿verdad? pero la serie se llama enero, febrero y marzo, entonces si, si miras ahí la serie son los meses las, los nombres de las categorías son los vendedores y los valores de la categoría para que te crezcan eh, están ahí porque si yo le pusiera las, las categorías cero a todos mira lo que va a pasar o sea no crece nada pues entonces aquí es así mira enero febrero y marzo que están arriba son las series los nombres de las categorías eh, son los vendedores verdad pero los valores van a crecer al colocarle eh, pues el número vale. en este todo, todo gráfico va a tener lo mismo. Lo que pasa es que cambia el lugar, pero media vez te imagines cómo va, ya lo hiciste. Ok, borremos esto. Vamos a hacer el gráfico desde cero. Eh, obviamente tenemos que elegir un gráfico, ¿verdad? Insertar y vamos a elegir este. Ok, el gráfico está desde cero. Venimos y como lo he seleccionado, me va a salir acá seleccionar datos. Y en seleccionar datos, si yo vengo y marco el rango, no salimos de lo mismo, porque Excel me lo hace, pero lo vamos a hacer a, a manita. Ok. Lo primero que vas a buscar son las series. Agregar series, ¿verdad? Eso sí que va a ir una por una. La primera serie se llama Enero. Ok. y ahí está, Enero, ¿verdad? Y lo que va a contener eh, esa serie, los valores, borras el, donde dice aquí la fórmula de valores, lo borras y marcas los valores. Y ahí está. Mira, ya creció la primera categoría. La primera serie con sus cinco categorías. Ok, ahí está el primero. Ahora vas a agregar otra categoría. Sería febrero, ¿ya? Y acá borras eso y le decís dónde están los valores de esa categoría. Y ahí como se llaman igual, las mismas categorías, solo cambian los valores. Se dispara, ¿verdad? Ok, tenemos la segunda categoría, mira. Vamos a ingresar la tercera categoría. Serie, perdón. Clic. Serie. Sería marzo. Y borra donde dice uno. Ok, ¿por qué aparece uno? Porque aquí estaban numeradas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ya? Entonces uno era Juan. Entonces le quité el nombre uno y hoy le voy a decir eh, dónde están. Y aquí está la serie, mira. Entonces ya te le, te le va a poner... Te la va a tomar, ¿verdad? Vaya, ok. Pero acá solo hemos agregado series, los tres series, si fueran cuatro meses, cuatro series. Ahora, si yo le doy enter o aceptar, queda igual. Venís y entras a seleccionar datos. Hoy lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar caer lo que son las, los nombres a las categorías. ¿ya? Series son los meses, categorías es uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué deberían ser nombres? Bueno, venimos y le decimos editar. Y acá marcamos los nombres. O sea, los nombres de los vendedores, ¿verdad? Esas son las categorías y ya te aparecen, mira. Si te equivocas y si marcas acá, mira, te sale otra cosa, pero no te va a pegar, mira. Entonces, si agarras desde vendedor, te va a salir otra cosa, mira. Entonces, tienen que ir las categorías caballitas con los datos que venían marcando. ¿verdad? Y ahí ya te sale, mira. Como los vendedores se repiten en las tres series de enero, febrero y marzo, no hay ningún problema. De hecho, así debe ser. Te das a aceptar y ya estuvo. Ok, ahora eh, ya hicimos las series, que eran los meses, ya, ya le dijimos a cada serie sus valores y le dijimos después de que cada serie tiene su categoría nombrada, que son los vendedores. Ahora lo que te queda es venir y eh, agregarle elementos al gráfico. Por ejemplo, ¿qué? Un título, ¿verdad? Eh, un título, eh, etiquetas. Bueno, ahí lo que querrás, si quieres la leyenda y a dónde la puedes poner, eh, te refiero mejor abajo y etiqueta de datos. Vaya. Y el título, uh, título de eje no, es título de gráfico. Vaya acá le pones ventas. Ventas. Si no quieres las rayas estas, le das clic, mira. No es necesario que entre a unos elementos, mira. Esas son las líneas, ¿verdad? No es necesario que entre a unos elementos. Si estas líneas de cuadrícula, si tenés pulso, <laughs> seleccionás primero el área inmediata, ¿verdad? Y luego una cuadrícula, mira. Las líneas. Cuando le das clic a las líneas, las eliminás y ya estuvo. Ahí creo que me, me eché una serie. Por algún error, verdad. Entonces, eh, estamos bien, tenemos alguna preguntilla. Yo tengo una, profe. Mire, Diga. para sacar ese seleccionar origen de datos como el cuadrito que sale cuando diseño el gráfico y seleccionar datos. Ah, ok. ¿Y hay no otra sé. forma con el teclado? Eh, yo, bueno, no sé, fíjese, la verdad no sé. Eh, yo acá lo he trabajado así. Con el teclado, no sé. Excel tiene, no sé, un montón, cientos de, de eh, métodos cortos, ¿verdad? En algunos sí los ocupo y los, y los conozco, pero otros realmente no. Con el teclado, yo tengo una lista donde están todos los métodos cortos de Excel. Miren, créanme, que hay unos que sí son bien magníficos, pero hay otros que, que o sea, hasta tres o cuatro teclas hay que tocar. Si te quitan el, te el mouse, quizás sí, ¿verdad? Pero, o sea, deberíamos de aprenderlo todo, ¿verdad? Pero son demasiados. Entonces, eh, okay. lo que yo te recomiendo es esto, mira, dale, o sea... Suponente, tenemos todas las herramientas necesarias, pero con el mouse es más fácil. Realmente trabajar un gráfico con el teclado, yo creo que lo he hecho, pero hace 10 años, 11, cuando estaban unas versiones bien anticuadas de Excel, ¿verdad? Ahorita es una maravilla eh, darle clic a todo. Ahora, con los teclados, sí, yo te recomiendo algunos métodos. Por ejemplo, seleccionar las tablas y todo. Si no, una tabla súper larga no la vas a hacer con el teclado. Sí. O sea, ahí sí, ahora con el... Al apretar ALT Arriba se te activan todos los métodos cortos, ¿verdad? ALF, y ahí te guían, mira, 1, 2, 3, o, vaya, por ejemplo, si yo voy a insertar B, la B grande, ahí estoy, mira. Si yo voy a modificar, uh, voy a entrar a gráficos seleccionados, un ejemplo, ahora. Ahora, si estás moviéndote acá y querés seleccionar el gráfico, mmm, ya ALF, ya lo tenés seleccionado, entonces podés entrar, eh, insertar era B, Después era eh, gráficos LS, imagínate, LS. O sea, acá, mira, entonces estar trabajando esto con el teclado de verdad va a estar bien complicado. Okay. Ah, pero eh, la idea es que venís y seleccionas esto y acá eh, entras acá. Ahora, como te digo, aquí lo construimos a mano para que sepan, ¿verdad? Pero realmente, eh, eh, si lo vas a hacer continuo o discontinuo, es mejor hacer esto. ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí al F1 y ya estuvo, mira. Ya, eh, eh, o sea, es más fácil, pues ciertas cosillas, ¿verdad? Lo, lo, lo del teclado, los métodos cortos sí son, como te dijera, han quedado ahí, sirven, pero han quedado eh, algunas cosas que realmente no sé si se pueden hacer con el método corto. Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? Salamante, profe. Vaya, vale, ok. Entonces, acá ustedes ya supieron cómo hacer un gráfico desde cero y eh, lo que le pueden cambiar es esto. Vaya, vale, por ejemplo, venís y seleccionás la, la que de esta casilla. Bueno, hagámoslo así. Al F1, se va, se va nuevo el gráfico, venimos y seleccionamos. Seleccionamos la, la azul, digamos, clic, se van todas las azules, te venís a formato y en formato venís y mira. Pero como te digo, si agarras un formato, el formato juega con todo, ¿verdad? Con todos los colores de todas las cosas. Si muy pocas veces vas a agarrar alguna de estas cosillas y le vas a cambiar, por ejemplo, que querás que, querás, eh, que resalga. Re, se salga uno, vaya acá, como te digo, mira, el gráfico ya cambió de forma, ¿verdad? Ahora, si seleccionas la azul, ¿por qué? Porque yo quiero llamar la atención. Si no, igual, verás Vas a agarrar las otras formato y le venís y le vas a dar efectos y estos son biseles, ve, Ya se te ven un poco más bonitos. Yo acostumbraba a hacer bastantes gráficos en algunos, o sea, más que todo presentar los reportes, pero realmente a veces hay jefes que no miran los reportes. Entonces eh, aprendí a que, o sea, eh, no hay que dedicarle más tiempo de, de, de lo normal a un trabajo, pues en el sentido de que si el trabajo ya está y es presentable, hasta así déjalo, pues, porque tenés otras actividades, ¿verdad? Entonces uno cada quien conoce para quién va. Si yo sé que a mi jefe le sale lo mismo que esto vaya biselado o no, o sea, ¿para qué lo voy a biselar? Yo esa media hora que ocupé ahí me fui tarde, pero como te digo, si hay alguien que le gusta o te querés lucir o vas a dar una conferencia o algo ahí, sí, representa bien, esto es bonito, ya, mira, ya, ya cambió, ya cambió de de presentación, mira, ¿Ah? ya cambió, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo le puse leyenda solo a uno, al, al azul, al azul ese me interesa, desde ahí de ese hablaría, si no, igual se los quito. Entonces, eh, en esto de formato son para que te queden un poquito más bonitas las cosas, igual acá, como te digo, mira. Bueno, son ciertas cosillas que puedes ir pero todo redunda a lo mismo todo redunda a en un diseño tenés esto, mira y de acá si querés lucirte y solo agarrar el, el gris te venís a formato y solo el gris, verdad, porque solo ese voy a mostrar, bisel este, una cosa, verdad si no, te puedes venir a hay otro, estos son efectos, ¿verdad? Sombra o ilumi iluminado, mira, en iluminado, mira. Como te digo, también no se trata de, de, de que esto se vea súper así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si esta gráfica realmente fuera más pequeña, mira, tal vez valdría la pena. Vaya, acá, el que más ha vendido es Oila. Entonces, sobre ella voy a trabajar. Aunque es complicado eh, hacer esto porque genera discordia, ¿verdad? Pero eh, venís y mira y iluminado. ¿eh? Y amarillo. Vale, mira. Entonces estás trabajando sobre ella. Estás poni puedes poner el mejor y puedes poner el peor. Vale, en el, eh, al mejor le puedes le puede dar, a esto le puedes dar verde. Mira, y al peor, eh, sí, el peor, le puedes dar rojo. Y igual venís y le das iluminado. Ah, medio rojo. <laughs> y ahí está, mira. Entonces, acá ya, ya no es, es un gráfico sencillo. Bueno, y si querés, todavía para acuñar más, echar más leña al cañal, como dicen, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y aquí te centraste, ¿verdad? En los dos. Ahí son diferentes elementos, ¿verdad? Que uno con, con practicar cada cosa, pues los lo va a ver. Estamos, estos son ejemplos, ¿verdad? Ahí cada quien un, un definiría si los muestra todo. Y obviamente esto tiene embudo, ¿verdad? Entonces si aquí si solo quieres presentar a Zoila y Carlos, ¿verdad? Soyla y, y Carlos, ahí está. Y está, ya, ya vi, mira, me, me fui de lo general a lo específico. Esto está bien, o sea, esto no, lo va, no, no se lo va a presentar a un público, ¿verdad? No, esto es para tu análisis. Este, porque si estás comparando estas dos personas, tal vez agencias, sucursales o departamentos, pero dos personas es complicado, te va a generar eh, otra cosa que no, no es para eso el Excel, pero sí te está dando la herramienta, ¿verdad? Una discordia entre ellos. ¿Estamos? Sí. Bueno, ok, Si no hay preguntas, entonces yo lo, a lo que los insto es, eh, es a esto. Hay que leer, leer esto. Y hacer una última práctica de lo que es la parte de el, el, el curso este, ¿verdad? Pero eh, el manual es lo que estoy mostrando. Esto, ¿eh? En el manual. Realmente termina hasta ahí. Solo que hay que practicar y agarrar un gráfico y despedazarlo. Cambiarle color, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eh, estamos bien. Bueno, ahorita me gustaría entonces... Eh, que chequeemos los exámenes. y eh, Vamos a ver. Ahorita uh, y completamos lo que es la metodología de trabajo del curso. Eh, hemos visto, realmente hemos visto todo esto, miren. Este, este es el índice, ¿verdad? Hemos visto esto, miren. Veinte temas diferentes, quizás más, porque se dan algunas cosas. Pero vimos desde lo general de Excel, en la semana uno, eh, todas sus referencias, portapapeles, navegación, fórmulas básicas, filtros, eh, formularios, ¿verdad? listas de validación, tablas, modificar tablas, reemplazarlas y graficar. Entonces eh, recordemos crear nombres, verdad. Es bastante el contenido. Miren, eh, el, el tema ha estado bastante interesante y después de esto, pues tenemos que dedicar un poquito de tiempo a el laboratorio. Entonces, ahorita nos vamos a pasar a la 4.8, lección 4.8, y vamos a dedicar, eh, al... son cinco preguntas, ¿verdad? Cinco preguntas, ¿verdad? Vamos a dedicar unos cinco minutos a lo que es eh, hacer este laboratorio. Ustedes ahorita carguen la plataforma y entren al laboratorio. Y. Bueno, tengo la pantalla compartida, la logran ver, ¿verdad? Es el 4.1 laboratorio 12. Porque me gustaría cerrar la sesión con evaluaciones. Entonces, ahorita vamos a hacer esta evaluación. ¿Verdad? La dejo acá, el laboratorio. Y comenzamos. 8.48, en 5 minutos, eh, volvemos a tomar la palabra. Thank you. ¿Cómo vamos? Ya casi, pues. Vale. Ya. Sí, es que realmente es esto. Si sí, ustedes examen. quieren, si ustedes quieren eh, recibir el diploma, depende de dos cosas: de eh, la asistencia física, o sea, de haberse conectado, y de haber hecho los, las pruebas objetivas. Entonces, si alguien se conectó y no terminó los exámenes, no, o sea, no cumple los requisitos. ¿verdad? Daniel, Esto, yo no puedo entrar por lo que te explicaba en WhatsApp. Eh, donde estoy no tengo internet fija y el celular no me levanta la compra. Bueno, entonces, al más pueda, los hace, ¿verdad? Eh, Sería hasta mañana en la mañana, porque mañana hay trabajo mañana. toda la noche. Sí, no hay problema, hágalo, ¿Puedo? mañana en uh, la okay. mañana. Pero ponga, ponga en el, en el bueno en, en el chat, ponga, ¿verdad? Ya lo puse. Ah, vaya, porque... Entonces voy a poner eh, que mañana que tenga internet, fija, sí, eh, porque... lo intento. Gracias también. Vaya, entonces también vamos a tener una situación, ¿verdad? Vaya, eh, acá hay una cosa. El histograma es un gráfico que hace una como curva, pero ese se representa de un gráfico de barras. Es lo mismo, ¿verdad? Vaya, eh, entonces, estando acá... Si ya que estamos en línea, de una sola vez, vamos a pasarle al siguiente, cuando terminamos este laboratorio, porque igual, ¿verdad? Vamos dándole clic ahí, el verdadero, falso, verdadero, falso, y de una vez vamos a hacer el examen final. El examen final es sobre todo el curso. ¿Se recuerdan que yo les venía diciendo que había que repasar y leer, ¿verdad? Entonces, eh, el examen final acá son 10 preguntas y con este vamos a terminar. Y igual, solo es de clic, falso, verdadero o elegir. Vamos a dejar los últimos minutos de esto y luego paso a la asistencia. Igual, el que no pueda, escriba por qué no lo puede, que no se puede conectar, etcétera, etcétera. Pero ahorita sí, todos pasamos al examen final. Voy a pasar asistencia. El, el que esté presente, por favor, me dice presente. Ok. okay. El que no logró terminar, eh, ¿se puede quedar conectado? Termina, no hay problema. ¿verdad? Yo ya lo terminé. Vaya, perfecto. Okay. Me contesta presente el que eh, esté. ¿Ada Patricia Linares? Presente. Ok. ¿Ana Isabel Ramírez de Alemán? Presente. Presente, Ana... profesor. Sí. Ana María Salazar de Hernández. Patricia, presente. Sí. Brenda Margarita Lugan de Velasco. Presente. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Franklin Giovanni Ramos Beltrán. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Muy bien. Jonathan Mauricio Blanco Amaya. Presente. José Gilberto Arevalo Mendoza. Presente. José Luis Calles Crisonstomo. Presente. José Isaac Ayala Hernández. Juan Iván Martínez. Presente, González. profe. Usoe. Sí. Juan Iván Martínez González. Presente. Yulisa Michelle Ponce García. Katia Rosaila Cruz Aguilar. Presente. Bueno. Marcia Rebeca Sánchez Casum. Presente. Marixa Yolanda Ortiz Linares. Lanes, perdón. Marixa Verónica Magaña Hernández. Marixa Verónica Magaña Hernández. Marixa Yolanda Ortiz Lanes. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Muy bien. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Natalie Gabriel Hernández. Presente. Nelly Yasmina Morales de Boquín. Presente. Noé de Jesús Arriba Sorellana Sandra Patricia Ortoñez Cornejo. Sí, sí, sí. O sea, no ha terminado. Ya, ¿Quién, ¿Quién habló? Eh, Sonia Lisset Cidrián. Presidente. Vaya, Sandra Patricia. ¿Arriba? No, ¿verdad? Noé de Jesús, Rivas. Bueno, eh, ya pasé la asistencia, veamos, pongamos todas las cámaras y cerremos lo que es el curso. El que no ha terminado el examen, termínelo tranquilamente. Si tiene problemas de conexión, lo hace mañana, ¿verdad? Pongamos las cámaras y vamos a cerrar lo que es la sesión. Bueno. Eh. Eh, Profe, yo no tengo cámara porque estoy en la computadora, pero me ah. puedo poner en el teléfono si uso. No, está bien, con el nombre, no hay problema, ¿verdad? Los ah, que tengan okay. bien y Gracias. los que no, ahí están, el nombre completo. Bueno, con esto clausuramos lo que son el Excel básico, ¿verdad? 20 horas. Yo los felicito porque han perseverado, realmente no hay una situación así que aprender no es fácil, ¿verdad? Se requiere tiempo, me refiero a eso. Y todavía les falta lo que es el Excel intermedio y el avanzado, o sea, para completar, digamos, el ciclo de Excel, ¿verdad? Es una herramienta bastante importante y si se dan cuenta, cada vez que uno se va metiendo, se va dando cuenta de que el Excel no es una función, sino que es saber ocupar varias, ¿verdad? Y más adelante se van a dar cuenta que hay que mezclarlas. Bueno, ahí les quedan los manuales, eh, un, creo que les queda un tiempo de acceso a la plataforma, revisen, lean, pero lo más importante es completen las evaluaciones. Porque dime, la, el ahí, ¿no? la, conexión, la conexión se saca por default, el sistema va a dar, el Zoom va a dar cuánto tiempo se conectó cada quien y así van a llegar a la asistencia, pero las notas sí es importante, eso solo usted con su usuario la puede hacer. Entonces, eh, mañana voy a chequear yo quienes lo hicieron y no, y hay que estar pendiente del WhatsApp, ¿verdad? Pero, como les digo, pues hasta acá llegamos. Eh, cuídense, sería hasta la próxima, si así lo requieren, ¿verdad? Y nos vemos, a, nos topamos con otro curso. Bueno. Una consulta. Ajá. Este, eh, sí, Ahorita solo quedamos a espera de que no, no, lo, los, los asesores nos no vuelvan a comunicar cuándo empezaría el, el intermedio. Correcto. Ah, entonces, okay, eh, de, de hecho creo que a, hay fechas próximas, ¿verdad? Lo único ah, que perfecto. hay que tener unos bueno, días de cierre de esto. Para que usted no tenga ningún problema, te tiene que haber hecho todos los exámenes. No, para que y por donde vamos a ir, pues. Ah, ¿verdad? okay. Sí, y también eso de, de, de tener la plataforma todavía abierta. Todavía eh, está. Sí. Ajá, y para poder como que repasar, porque como hay, siempre hay como, como lagunas ahí, entonces sí me gustaría poder ver los videos otra vez. Ah, bueno, ahí tienen para pasar la, el fin de semana. No es que se cierra ahora la plataforma, no, sino que les quedan los usuarios un tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted ahorita ya no mira nada, se desaparece 15 días y después vienen ya. Y los usuarios se reciclan, pues. A eso voy. Ah, okay, perfecto. Entonces, eh, por eso hemos terminado en bien fin de semana, ¿verdad? Okay, gracias. Bueno, sería hasta la próxima. Entonces, Profe, cuídense. Muchas gracias. Profe. Muchas gracias. Cualquier pregunta pueden hacerla por gracias. el WhatsApp. Gracias, gracias, muchas gracias. gracias. ¿Verdad? Cualquier cosa, chateen en el Whatsapp y yo se las contesto. No bueno, gracias. Bueno. Noches, gracias, Gracias, gracias buenas noches.